Ustedes siempre actúan que son mejores que yo y eso no es cierto. Ay, Rodencio, eso es lo menos sofisticado que he oído. Bien, escuchen, imbéciles, estoy cansado de sus pendejadas. ¿Acaso quieren que les arranque sus horribles cabezas? Inténtalo, iguana obesa. No nos aguantarás ni un segundo. Yo no quiero pelear conmigo, no es. Seamos criaturas maduras y paremos esta pelea. Yo no quiero pelear, se lo suplico. ¿Oímos un grito? ¿Está todo bien? Gritos de felicidad, nos estamos llevando muy bien, sin problemas, jaja. Cierto, no puedo ser que seamos tan similares. Somos hermanos ahora, no puede ser que no hayamos hablado antes, jajaja. Por eso nos queremos. Ayuda, please. Ya ves, Rodan, te dije que todo iba bien, solo tenían que conversar. Lo bueno es que ya son amigos. ¿Estás segura? Porque parece que se van a matar ahorita mismo. Oigan, chicos, ¿qué es un NSFW? Kevin, ¿dónde diablos viste eso? Pero esa cosa... ¿Pero qué hace? Canalla traicionero. Ya dejé eso. No, mi achada. ¿Con qué haces desparramado en el suelo? Ven acá, barril lleno de grasa y sirve de apodo. Golpe de lagartija atómica obesada. Pero Kimbridora, ¿qué haces en mi casa y de paso qué haces con mi licuadora? Señorita Motra, ayudará. ¡Ponche tu madre! Uf, por fin ha desaparecido. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Oh, bueno, no importa, tengo muchos más. Somos ricos, ¿recuerdan? Really, nigga. Diablo, qué difícil me la pusiste. Kevin, desde hoy ya no va a haber más internet para ti. Es un lugar vil y cruel y lleno de cosas pecaminosas. Finalmente, nos encontramos de nuevo, mi archienemigo, con... Wow. Espera. Diablo. Creí que tu archienemigo era yo, es decir, nosotros. Creí que éramos amigos, Goji. Tengo una vida lejos de ti, Kimbridora. Disculpen, archienemigo de Godzilla pasando. Supongo que ustedes son muy débiles para tener ese título. Y luego nos dijo, tengo una vida lejos de ti, Ghidorah. Realmente no me importa mucho. ¿Y eso qué tiene o qué? Realmente no entiendo por qué te pones así. Y fin.